Luego la Fundación ha seleccionado dos conciertos de gran calidad y atractivo que esperamos colmen las expectativas de los asistentes. El sábado 2 de julio, música espectacular con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, esta vez para ofrecernos una música que todas aquellas personas con sensibilidad desearían escuchar, mágica, aquella que eleva la condición humana, compuesta por genios para el disfrute general de las gentes. Interpretarán obras de Händel, de Lisette, de Brans, de Strauss, Derti, Glinka, y culminará con la obertura solemne 1812 de Tchaikovsky, con la intervención de las campanas de la Iglesia de San Juan y los cañones de la Academia de Artillería de Segovia, a quienes, una vez más, agradecemos muy especialmente su colaboración en un espectáculo que entendemos es único en el mundo. En principio, nosotros pensamos poder tener 2.000 personas en cada uno de los conciertos. Tal vez poco menos en el primero y un poco más en el segundo, porque lo que nosotros llamamos efecto llamada de los conciertos, cuando se divulgan y si salen bien, como esperamos. Entonces, en el entorno de 4.000 personas para los dos conciertos. Entonces tendremos 40.000 velas entre los dos conciertos. Pero vamos a tratar de ponerlas no tantas en el suelo, en las calles, las vamos a poner en los balcones, en las repisas, en todos los espacios del aire. Porque las velas las vamos a poner más alejadas, a metro, metro y medio. Porque las velas con tanta gente no terminan viéndose, solo se ven por la noche al final cuando ya no hay gente. Pero hay mucha gente a la hora en que van los conciertos, entre las 8, 7 y media, 8, que se empiezan a iluminar y que empiezan a poder ser vistas hasta la ahora que tenemos unas velas que nos duran 10 horas, entonces lo que queremos es poner menos en el suelo. Por ejemplo, en la plaza no vamos a poner velas en el suelo, bueno, puntualmente sí habrá velas en algunos espacios, pero que